En el cuarto de baño. El cuarto de baño pertenecía a una casa muy grande, muy grande, muy grande, que estaba al lado de un río muy bonito, muy bonito. En el cuarto de baño había una ventana por el que se veían todas las montañas que había alrededor de esa casa, y en esa casa vivía un niño como vosotros, que se llamaba Daniel, a quien le encantaba jugar con su pastilla de jabón. Él la llamaba cariñosamente Pasti, de pastilla, porque vivía en el cuarto de baño. Jabón era muy amigo de Esponja. Esponja también vivía en el cuarto de baño con él. Y se llevaba muy bien, muy bien, muy bien entre los dos. ¿Cómo en la bañera? En la bañera. Así, a Jabón. Pero Jabón tenía un pequeño problema. Jabón era muy travieso, muy traste. Y Jabón lo que hacía era que le encantaba, cuando Daniel lo utilizaba, le encantaba frotarse con Esponja, porque le hacían muchas, muchas, muchas cosquillitas, como tenéis vosotros, ¿verdad? También, y le encantaba cuando Daniel, antes de comer, se lavaba las manos, le encantaba pegar un salto grande, 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 y salir disparado de la mano de Daniel. Y a eso Daniel le divertía mucho. Pero un día le dijo Esponja: Jabón, no pegues saltos tan grandes, porque cualquier día va a salir por la ventana. Claro, si Jabón salía por la ventana, se caía el río y se perdía, y ya no podían estar con su amigo Jabón. Entonces un día Jabón dijo: bueno, me lo pensaré, y dejó de hacerlo. Cuando Daniel fue a lavarse las manos, Jabón se quedó quieto, y lo único que hizo fue escurrirse con la espuma, pero no pegó ningún salto. Al día siguiente, cuando Daniel fue a lavarse las manos, tenía mucha prisa y le contó una mentirijilla de esas que le contamos nosotros a mamá y a papá, de estas que son chiquititas, chiquititas, y le dijo que sí, que se la había lavado. Entonces Pasti pensó: no me utiliza, porque está triste, porque como ayer no salté, está triste, está aburrido y ya no me quiere. Entonces dijo: bueno, mañana voy a pegar un salto tan, tan, tan grande que Daniel me va a volver a querer. Entonces, al día siguiente, cuando Daniel fue a lavarse las manos, Pasti pegó un salto tan, 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 tan grande que salió por la ventana. Pobre Pasti, se cayó al río, se perdió. Daniel se echó a llorar. Claro, a él le encantaba su pastilla de jabón, era suave, olía muy bien, y era... No, le encantaba, simplemente le había cogido cariño a Pasti. Entonces empezó a llorar, a llorar, a llorar,
Y le preguntó su mamá, Daniel, ¿qué te pasa? Y se lo contó, mamá, mamá, Pachi ha pegado un salto y se ha caído por la ventana y ahora ya no tengo pastilla de jabón. Entonces cogió a su mamá y le dijo, Daniel, no llores. Daniel, no te preocupes, yo te compro otra. Y Daniel dijo, no, mamá, a mí me gustaba esa. Era muy suave, hacía mucha espuma y me divertía mucho con ella. Entonces Daniel estaba triste, triste, triste. Y un día le dijo a su mamá, Daniel, ven un momento, que tengo un regalo para ti. Y a que no sabéis qué regalo le tenía la mamá de Daniel. La esponja de antes, que se la encontró en el río. No, no, ¿qué la adivina? ¿Qué la adivina? Yo. A ver, ¿el qué? Que le compró otra pastilla. Muy bien, Rocío, le compró otra pastilla de jabón. Pero claro, Daniel al principio no la quería, porque no era Pachi, no le tenía cariño. Entonces él decía, yo no juego con ella porque va a ser muy saboría, no me voy a divertir con ella, y no la quería, ni tampoco Esponja, Esponja tampoco la quería, porque decía que no era su amigo y que entonces no la quería. Pero resulta que la nueva pastilla de jabón tenía un secreto guardado. Le dijo a su amiga Esponja que la oliese, le dijo, huéleme. Y dijo Esponja, huele igual que Pachi. Y le dijo, y ahora tócame. Y lo tocó y dijo, está igual de sabuita que Pachi. Y a que no sabéis quién era la nueva pastilla de jabón. Pachi. El hermano de Pachi, que se había caído por la ventana. Y entonces, pues claro, todos volvieron a divertirse. Daniel ya usaba la nueva pastilla de jabón. ¿Esta? No, la nueva, su hermana. Y entonces todo volvió a ser como antes. La mamá estaba contenta de ver a Daniel reírse y Daniel se volvió a divertir con su pastilla de jabón. ¿Vale? ¿Os ha gustado? Sí. Y ahora, por lo bien que habéis portado, nos vamos a tomar una taza de té, ¿vale? Y unos bizcochos, ¿queréis? Sí. Venga, vamos, venid conmigo. Mamá, yo quiero el jabón. Rocío. ¿Quieres el jabón? Sí. Venga, ¿nos tomamos el té? Vamos a tomarnos el té. ¡Uy! ¿Qué más? ¿Qué más? No, está bueno, ¿verdad? ¿Está rico? ¿A quién le gusta mucho el té? ¿Alguno de vosotros? ¿A todos os gusta el té? ¿Sí? Sí. Venga, ¿quién quiere galletas? Cogemos una galleta, venga. A ver, ¿quién me da a mí una? ¿Me da una galleta también? A ver. ¡Mmm! ¡Qué buena! ¿Sabe? ¿Sabe a nata con chocolate? ¿A que sí? ¡Qué buena! A ver, vamos a coger otra. Y esta sabe... La mía sabe a fresa. ¿A qué sabe la tuya, Natalia? A melocotón. A melocotón. ¿Y la tuya, Yera, eh? A mí a fresa. ¿A fresa también? ¿Y la tuya, la mía? A chocolate. ¿A chocolate? ¿Quién ha cogido alguna de otras sabas diferentes? Yo de fresa. ¿También de yo fresa? De mora. De mora, de limón. ¿Te gusta a ti también las galletas? ¿No te gustan las galletas? ¿Me doy una? ¿Me das también la mamá? De mora, de limón. En el país de los Teletubbies, era la hora de que Po se lavara con su tabi esponja. ¡Tabi esponjas! ¡Tabi esponjas! ¡Tabi esponjas! ¡Tabi esponjas! Esponjas, Tabi esponjas.
esponjas, Tabi esponjas, Tabi esponjas. Pero la Tabi esponja de Po estaba atascada. Atascada. Po tiró. Po tiró. Atascada. Po tiró y tiró. Po tiró y tiró. Tiro, tiro. Oh, cielos. Atascada. Po tiró y tiró y tiró. Po tiró y tiró y tiró. Tiró, tiró, tiró. Mirad eso. Nunu se ha tragado la Tabi esponja de Po. Nunu se la ha tragado. Qué travieso es Nunu. Qué travieso es Nunu. Qué travieso es Nunu. Qué travieso es Nunu. ¡Qué travieso es Nunu! ¡Y papi! ¡Qué travieso es Nunu! ¡Qué travieso es Nunu! Mirad eso. Nunu está limpiando a Po con su Tabi esponja. ¡Qué listo es Nunu! ¡Qué listo es Nunu!
Po quiere mucho a Nunu. ¡Nunu, abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Es hora del Tabi adiós, es hora del Tabi adiós, es hora del Tabi adiós. ¡No! ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. ¡Bú! ¡Bú! ¡Dipsy! No. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. País de los Teletubbies, era la hora de las Tabitostadas. ¡Tabitostadas! 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 ¡Tabitostada! 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 ¡Tabitostadas, tabitostados! ¡Tabitostadas, tabitostadas! No había ninguna Tabitostada para Lala. ¿No hay Tabitostada para Lala? Ay. Tinky Winky tenía una Tabitostada. ¡Tabitostada! Dipsy tenía una Tabitostada. ¡Tabitostada! Po tenía una Tabitostada. ¡Tabitostada! 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 Pero Lala no tenía ninguna. ¿Ninguna?
Mirad. Ninguna. Así que Lala preparó tabitostadas otra vez. ¿Lala prepara tabitostadas otra vez, otra vez? ¡Otra vez! ¡Tabitostadas! 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 No había ninguna tabitostada para Lala. ¿Ninguna tabitostada para Lala otra vez? ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! No. ¡Ninguna tabitostada! Tinky Winky tenía 2 tabitostadas. ¡Una, 2 tabitostadas! Dipsy tenía 2 tabitostadas. Una, 2 tabitostadas. Po tenía 2 tabitostadas. Una, 2 tabitostadas. Pero Lala no tenía ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Mirad. ¡Oh, cielos! Así que Lala preparó tabitostadas otra vez. ¡Sí! ¡Tabitostadas otra vez! ¡Otra vez! ¡Tabitostadas! 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 ¡Oh, no! Pero no había ninguna tabitostada para Lala. ¿Ninguna tabitostada para Lala otra vez? ¡Oh, no! ¡Cielos! Tinky Winky tenía 3 tabitostadas. Una, 2, 3 tabitostadas. Dipsy tenía 3 tabitostadas. Una, 2, 3 tabitostadas. Po tenía 3 tabitostadas. Una, 2, 3 tabitostadas. Pero Lala
no tenía ninguna. Ay, ninguna. Ninguna. Ay. Oh, cielos. Lala estaba triste. Lala triste. Así que Lala cantó una canción sobre las tabitostadas. ¿Dónde están las tabitostadas? ¿Dónde están las tabitostadas? Ninguna, 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 ninguna. ¿Dónde están las tabitostadas? ¿Dónde están las tabitostadas? ¿Dónde están las tabitostadas? Ninguna, 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 ninguna. Ninguna. Pobre Lala. Pobre Lala. Lala no tenía ninguna tabitostada. Lala no tiene ninguna tabitostada. Oh, cielos. Ninguna. Ninguna. Así que Tinky Winky, Dipsy y Po compartieron sus tabitostadas con Lala. Tinky Winky tenía 3 tabitostadas. Una, 2, 3 tabitostadas. Pero Tinky Winky solo quería una. Una. Así que le dio las tabitostadas que le sobraban a Lala. Una, 2. Aquí tienes, Lala. Muchas gracias, Tinky Winky. Dipsy tenía 3 tabitostadas. Una, 2. 3 tabitostadas. Pero Dipsy solo quería una. Una. Así que le dio las tabitostadas que le sobraban a Lala. Una, 2. Aquí tienes, Lala. Muchas gracias, Dipsy. Po tenía 3 tabitostadas. Una, 2, 3. ¡Tabitostadas! Pero Po solo quería una. 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 Así que Po le dio las tabitostadas que le sobraban a Lala. Una, 2. Aquí tienes, Lala. Muchas gracias, Po. Así que Tinky Winky tenía una tabitostada. ¡Tabitostada! Dipsy tenía una tabitostada. ¡Tabitostadas! ¡Tabitostadas! Po tenía una tabitostada. ¡Tabitostadas! ¡Tabitostadas! Y Lala tenía... ¿una? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Seis? ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien! 6 tabitostadas. Lala estaba muy contenta. ¡Lala muy contenta! ¡Sí! ¡Abraza fuerte! ¡Abraza fuerte! ¡Abraza fuerte!
Yeah.
hora del tabi adiós. Es hora del tabi adiós. Es hora del tabi adiós. ¡No! ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Bu. 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 No. 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 Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. 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 ¡Lala! ¡Bien! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Hola!
Vamos a coger Diana. Hay que cogerla con cuidado para no hacerle daño. Bueno, amigos, hemos cogido muchas ranas. ¡Adiós! 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 ¡Ay, no! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá!
Mira, se ha ido para acá, para la piscina. Esa sí es buena. Pues sabes que esta sí que es buena. Que la cogió esa y no se ha ido para allá, se ha ido para la cocina. ¿Cómo está grande? Esta es la más grande de todas. Enséñasela. Mira, esta es la más grande. Esta es la más grande. Esta es la más grande. Ay, sí que la he visto bien. ¡Ay! Yo me dame. ¿De cuá? ¿Qué te mientas sin agarrarme? No me meto sin agarrarte. ¿Qué te mientas sin agarrarte? No me agarrarme. Está con la otra mano. ¿Cuá? Bueno, amigos, hemos cogido muchas ranas. ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala estaba mirando las flores. Lala, mira las flores. Mirad, flores. Lala podía ver las flores rojas. Lala podía ver las flores azules. ¡Mirad! ¡Flores azules! Lala podía ver las flores amarillas. ¡Mirad! ¡Flores amarillas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Qué flores tan bonitas! Ay. Oh.
Dipsy estaba de pie enfrente de las flores rojas. ¡Hola! ¡Hola! Lala no podía ver bien las flores rojas. Lala no puede ver bien las flores rojas. Así que Lala le pidió a Dipsy que se quitara del camino. Lala pide a Dipsy que se quite del camino. ¡Dipsy! ¿Sí? ¿Puedes quitarte del camino, por favor? ¿Perdón? ¡Dipsy, quítate del camino, por favor! ¿Perdón? ¡Quítate del camino, por favor! ¡Dipsy se quita! Pero entonces, Dipsy estaba de pie enfrente de las flores azules. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah, no! Dipsy está enfrente de las flores azules. Lala no podía ver bien las flores azules. Lala no puede ver bien las flores azules. Así que Lala le pidió a Dipsy que se quitara del camino otra vez. Lala pide a Dipsy que se quite del camino otra vez, otra vez. ¡Dipsy! ¿Sí? ¡Quítate del camino otra vez! ¿Perdón? Dipsy, quítate del camino otra vez, otra vez. ¿Perdón? ¡Quítate del camino otra vez, por favor! Dipsy se quita. Pero ahora, Dipsy estaba de pie enfrente de las flores amarillas. ¡Oh, oh no! Dipsy está enfrente de las flores amarillas. ¡Hola! Lala no podía ver bien las flores amarillas. Lala no puede ver bien las flores amarillas. Así que Lala le pidió a Dipsy que se quitara del camino otra vez. Lala pide a Dipsy que se quite del camino otra vez, otra vez. ¡Dipsy! ¿Sí? Quítate del camino otra vez, otra vez. ¿Perdón? Dipsy, quítate del camino otra vez, otra vez. ¿Perdón? Quítate del camino otra vez, por favor. Dipsy se quita otra vez, otra vez. ¡No! ¡Dipsy! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Dipsy! ¡Ay! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Oh, oh! Pero donde sea que Dipsy se ponía, Dipsy no dejaba ver bien las flores. ¡Dipsy en el medio! Lala no podía ver bien las flores. Lala no puede ver las flores bien. ¡Dipsy en el medio! Lala no puede ver las flores. Pero Lala podía ver a su amigo Dipsy. Y Lala quiere más a Dipsy. Lala quiere a Dipsy. Dipsy. Lala. Abrazo fuerte. 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 Oh,
hora del tabi adiós, es hora del tabi adiós, es hora del tabi adiós. ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Bu. 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 No. 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 Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. 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 Come.
¡Otra vez! ¡Hola! País de los Teletubbies, era la hora de una canción sobre Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Hola. Tinky Winky tiene un carácter muy alegre. Tiene un carácter muy alegre. Se sentó sobre una colina. Tinky Winky en una colina. Y llamó a su bolso. Bolso de Tinky Winky, bolso de Tinky Winky. Bolso de Tinky Winky.
y llamó a sus mejores amigos. Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dipsy, Lala, Po! ¡Hola, hola, Tinky Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Po! ¡Hola! Dipsy tiene un carácter muy alegre. Tiene un carácter muy alegre. Se sentó sobre una colina. Sí, en una colina. Y llamó a su sombrero. Sombrero de Dipsy. 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 Y llamó a sus mejores amigos. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Tinky Winky, Lala, Po. Hola, Dipsy. Hola, Tinky Winky, hola, Lala, hola, Po. Mirad, sombrero de Dipsy. Sombrero, 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 sombrero. Hola. Lala tiene un carácter muy alegre. Tiene un carácter muy alegre. ¿Se sentó sobre una colina? Ya está. Lala sobre una colina. Y llamó a su pelota. Llamó a sus mejores amigos. Uno, dos, tres. Uno. Dos.
Pelota de Lala. Po tiene un carácter muy alegre. Tiene un carácter muy alegre. Se sentó sobre una colina. Y llamó a su patinete. ¡Patinete! 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 Y llamó a sus mejores amigos. Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tinky Winky, Dipsy, Lala! ¡Hola, Po! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! ¡Po, po, 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 po! ¡Patinete de Po! ¡Po, po, 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 po! ¡Patinete de Po! Es hora del tabiadiós, es hora del tabiadiós, es hora del tabiadiós. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. ¡Bú! 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 ¡Dipsy! ¡Dipsy, Dipsy, Dipsy! No. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. Thank you.
Hola. Vamos a hacer un puzzle de números.
Ay, no. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Soy el oso y voy para allá. Soy el oso y voy para allá. Soy el oso, con el pelo marrón y rizado. Voy corriendo hacia allá y voy corriendo hacia allí. Soy el oso, con el pelo marrón y rizado. Me esconderé aquí y me esconderé aquí. ¿Podéis verme? Soy el oso, con el pelo marrón y rizado, y sé hacer cucamonas. Soy el oso,
soy el oso, con el pelo marrón y rizado. Me estoy escondiendo de un león, pero él no sabe dónde. Y temibles dientes. Soy temible por arriba y soy temible por abajo. Soy el temible león. Y de hecho, soy temible de frente. Y también lo soy de espaldas. Soy el temible león. Estoy buscando al oso. Sé que se está escondiendo, pero no sé dónde. Soy el temible león y estoy buscando al oso. Estoy buscando por aquí. Y estoy buscando por allá. ¿Podéis oírle? ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Ahí está el oso. ¡Atrápame! Es hora del Tabi Adiós. Es hora del Tabi Adiós. ¡No! ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. No. 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 Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós.
Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. 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 Thank you.
sé. Una galletita. Mamá, mi... Voy a hacer una cinta naranja. Así. Que yo tengo. Un rotulado. Mira que yo tengo. De la papá. Lo que tenía fue. Yo he pintado un pie. Una luna. Una naranja, una cinta. Así no son las cintas. Pero de paso me debo caer, te ve. ¿Y esto, eh? Bueno, a ver. ¿Por qué? A mí me gusta un montón. A mí, y a mí. A mí, muy... muy bonito. Muy alegre y se puede pintar muchas cosas con él. Y también... ¡Déjamelo! Y muy alegre. ¡Déjamelo! ¡Ma! Nos lo prestamos un poquito. Coloría por ese color, tomar. Espérate que te hace una cosita que no quiero. Otra vez. Un color. Te cojo el pincel. Te he hecho una cara. Voy a pintar la N. Voy a pintar la N. Si no se puede pintar, es que no tiene ni. ¿Qué va a pasar? Estoy pintando naranja. La naranja y la zanahoria. Una galletita. Vamos a ver. Voy a hacer una cinta naranja. Así. Que yo tengo. Un rotulado. Mira que yo tengo. Yo he pintado un pie. Una luna. Una naranja, una cinta. Así no son las cintas. Pero de paso me debo caer, te ve. ¿Y esto, eh? Vamos a ver. ¿Por qué? A mí me gusta un montón. A mí, y a mí. Y a mí, muy... muy bonito. Muy alegre. Y se puede pintar muchas cosas con él. Y también... ¡Déjamelo! Y muy alegre. ¡Déjamelo! Nos lo prestamos un poquito.
coloría tú de ese color? Tomar una taqueta. Te hacería una cosita que no quería. Otra vez. Un color. He hecho una cara. Voy a pintar la N. Voy a pintar la N. Un helado, un polo. Un polo. Adiós. 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 Un día, en el país de los Teletubbies, Lala estaba jugando con su pelota. ¡Pelota! La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. El bolso de Tinky Winky es rojo. El bolso de Tinky Winky es rojo. La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. Hola. El sombrero de Dipsy es blanco y negro. El sombrero de Dipsy blanco y negro.
Sombrero. La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. ¡Uy! Hola. El patinete de Po es rosa y azul. La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. ¡Uy! A Lala le gusta su pelota. ¡Uy! La pelota de Lala es naranja. La pelota de Lala es naranja. Es hora del tabi adiós. ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy.
¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Bú! 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 ¡Lala! ¡Lala! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Qué Winky! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Hola! Voy a aprender a botar el baloncesto con mi papá. ¡Hola! Ya.
Mira, vamos ahora a empezar a jugar y vamos a empezar a votar que es lo mejor que hay, lo primerito del baloncesto, ¿vale? ¿Eh? Venga, ladito, 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 ladito. Y ahora vamos. Vamos, vamos, tira, canasta. Tablero, ¿vale? Ahí. ¿Eh? Otra vez. Al tablero. Otra vez, mira. Ponte bolsa, ¿vale? Tú te coges y cuando yo vaya con el balón, tú vas con el balón, tú abres las manos para que yo no pueda tirar arriba. ¿Vale? Venga. Venga, 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 las manos arriba, más adelante, más adelante, más adelante. Más adelante, las manos arriba, las manos arriba. Que te llego. Vale, vale, vale. Venga, 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 para el lado, para el lado, para el lado, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 tira. Ya te llega. Bien. Vamos a botar, y ahora con la otra mano. ¿Eh? Venga, acostate el balón, de mano. Venga, 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 venga. Anda, tú anda, venga, y corriendo un poquito. Vamos, vamos, venga, sin corriendo y para atrás. Venga, ahí, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bota, bota y entra canasta. Corre. Muy bien, ahora sí, bien. Qué bien. Vamos a ver otra vez. Toma, coge tú ahora este balón. Este es más grande. Acostumbrar siempre con el balón pequeñito de minibásquet, ¿eh? Porque es tu edad para este balón, para el pequeñito, ¿vale? Bota, 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 vamos, corre, 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 venga, corriendo, ahora para atrás, mueve el balón para atrás, muy bien, muy bien, corre, venga, hop, oh, vale, de minibásquet, vamos, jugamos, venga, así, hay que botar mucho el balón. ¿Eh? Para que las manos se fortalezcan, subimos, 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 ¿vale? Hombre, se hace así porque es un lógico en el baloncesto, tenemos que aprender a usar las manos y fortalecer los dedos, ¿vale? ¿Eh? Las manos así y flexionar las rodillas para tirar a canasta. ¿Sabes para qué? Pues simplemente porque se hace, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es siempre en el baloncesto, siempre tenemos que tener la en forma de T para tirar el manejo de la muñeca. ¿Eh? ¿Vale? A ver cómo lo hacemos. Ahí. Muy bien, 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 bien. ¿Ves? Qué bien sale. Vamos, vamos. Intenta irte. Mira, ves, 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 ves. Ahora, si me pongo aquí, mira cómo te va. ¿Ves? ¿Eh? Muy bien, Cristina, qué bien lo hacemos. Bueno, pues la clase tuya por hoy ha terminado. Adiós, amigos. Adiós, adiós. Sí. Oh, no. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Bien. Hola. Hola, voy a aprender a botar el baloncesto con mi papá. Mira, vamos ahora a empezar a jugar y vamos a empezar a votar que es lo mejor que hay, lo primerito del baloncesto, ¿vale? ¿Eh? Ladito, ladito, ladito. Y ahora vamos. Vamos, vamos, tira, canasta. Tablero, ¿vale? Ahí. ¿Eh? Otra vez. Al tablero. Otra vez, mira. Ponte bolsa, ¿vale? Tú te coges y cuando yo vaya con el balón, tú vas con el balón, tú abres las manos para que yo no pueda tirar arriba. ¿Vale? Venga. Venga, 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 las manos arriba, más adelante, más adelante, más adelante. Más adelante, las manos arriba, las manos arriba. Que te llego. Vale, vale, vale. Venga, 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 para el lado, para el lado, para el lado, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 tira. Ya te llega. Bien. Vamos a botar, y ahora con la otra mano. ¿Eh? Venga, acostate el balón, de mano. Venga, 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 venga. Anda, tú anda, venga, y corriendo un poquito. Vamos, vamos, venga, sin corriendo y para atrás. Venga, ahí, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bota, bota y entra canasta. Corre. Muy bien, ahora sí, bien. Qué bien. Vamos a ver otra vez. Toma, coge tú ahora este balón. Este es más grande.
acostumbrar siempre con el balón pequeñito de minibásquet, ¿eh? Porque es tu edad para este balón, para el pequeñito. ¿Vale? Bota, bota, bota. Vamos, corre, 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 venga, corriendo. Ahora para atrás, mueve el balón para atrás. Muy bien, muy bien. Corre, venga. ¡Hop! ¡Oh! Vale, de minibásquet. Vamos, jugamos. Jugamos. Venga, así. Hay que botar mucho el balón. ¿Eh? Para que las manos se fortalezcan. Subimos, subimos, subimos. ¿Vale? Hombre, se hace así porque es un lógico en el baloncesto. Tenemos que aprender a usar las manos y fortalecer los dedos. ¿Vale? ¿Eh? Las manos así. Y flexionar las rodillas para tirar a canasta. Vale. ¿Sabes para qué? No. Pues simplemente porque se hace, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es siempre en el baloncesto, siempre tenemos que tener la flexión en forma de T para tirar el manejo de la muñeca. ¿Eh? ¿Vale? A ver cómo lo hacemos. Ahí. Muy bien, 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 bien. ¿Ves? ¡Qué bien sale! Vamos, vamos. Intenta irte. Mira, ves, 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 ves. Ahora, si me pongo aquí, mira cómo te va. ¿Ves? ¿Eh? Muy bien, Cristina, qué bien lo hacemos. Bueno, pues la clase tuya por hoy ha terminado. Adiós, amigos. Un día en el país de los Teletubbies era la hora de las tabitostadas. ¡Tabitostada! Tostada para Dipsy. ¡Tabitostada! ¡Tabitostada! ¡Sí! ¡Tabitostada para Tinky Winky! ¡Tabitostada para Po! ¡Tabitostada para Po! ¡Tabitostada para Lala! ¡Bien! ¡Tabitostada! ¡Tabitostadas! 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 Los Teletubbies siempre tienen mucho cuidado de que no se caigan sus tabitostadas al suelo. Mucho cuidado de que no se caigan las tabitostadas al suelo. Que no se caigan, no se caigan, ¡Tabitostadas! ¡Tabitostadas!
tostadas, Tabi tostadas. Tabi tostadas, Tabi tostadas. Tabi tostadas, Tabi tostadas. Tabi tostadas, Tabi tostadas. ¡Cielos! ¡Un accidente! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Un accidente! A Tinky Winky se le cayó su Tabi tostada al suelo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, cielos! Si un Teletubby tiene un accidente y se le cae su Tabi tostada al suelo, Nunu lo limpia. Los Teletubbies quieren a Nunu. Los Teletubbies quieren a Nunu. ¡Abrazo fuerte! Y los Teletubbies se quieren mucho.
Es hora del tabi adiós. Es hora del tabi adiós. Es hora del tabi adiós. ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Bu. 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 No. 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 Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. Adiós. ¡Qué Winky! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Pa! ¡Oh, mirad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo! Vamos a ser Catalina. Vale. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pegar en la cartulina todas las cositas esas que tenemos ahí, ¿vale? ¿En la casita? En la casita. Vamos a dibujarlo primero. Tú ese sí. ¿Qué queréis que dibujemos? ¿Una casita? Una casita. Una casita, venga, a ver. ¿Y qué tiene la casita? Porque la casita es una casita cuadrada, ¿no? Tiene que ser cuadrada. ¿Y qué tiene la casita? ¿Qué me va diciendo? ¿Qué tiene una casita? Una casita tiene una... ventana. ¿Una ventana? A ver, ¿se la ponemos aquí la ventana? Aquí está puesta la ventana, ¿no? ¡La puerta! ¡La puerta! A ver. Chimenea. La puerta la he dicho yo. Así.
¿Y esto qué me dice que le estoy dibujando ahora? Pabrilo. Pabrilo, el pomo de la puerta. ¿Qué más tiene la casa? Un tejado. Un tejado, ¿no? Una chimenea. ¿Y la chimenea dónde se la ponemos? Humo. ¿Aquí? Humo de la chimenea. ¿Qué le sale de la chimenea? Humo. ¿Humo, no? ¿Le sale así un humo? Sí. ¿Y qué más le podemos poner a la casita? ¿Qué le ponemos? Las casitas al lado que tienen un jardín, ¿no? ¿Un árbol? Sí. ¿Le ponemos un árbol? Una ventana redonda. Muy bien. ¿Y luego qué más le podemos hacer? Un sol, ¿no? ¿Qué más? El sol, pajarito. ¿No? ¿Le hacemos eso aquí en esta esquina? Pajarito. ¿Se lo hacemos aquí? No, porque es de día, o está el sol o está la luna. ¿Sabes que cuando de día sale el sol y de noche sale la luna, no? Sí. Le hacemos el a sol. Pájaro. Y unos rayos, pajarito. ¿No? Le hacemos el sol unos rayos. Un pajarito. A ver, un espera. Pajarito. Que acabemos de hacer el sol. ¿Y pajaritos? ¿Cómo hacemos los pajaritos? ¿Así? Sí. Uno es como una gaviota, ¿no? ¿Le hacemos aquí otro? Sí. ¿Tú eres un pajarito? ¿Y qué más? Nubes, ¿no? ¿Hacemos nubes? Aquí, así una nube. Las nubes, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos el dibujo hecho, ¿vale? Que hemos dibujado una casita con un árbol, la verja. Y ahora, en vez de colorearlo, le vamos a ir pegando todas estas cositas, ¿vale? A ver, ¿cómo lo pegamos? Con cola, ¿no? Venga, vamos a coger los pinceles. A ver, tú que no tienes pincel, tú vete pegando esto. ¿Qué son? ¿Esto qué es? ¿Y te gustan las lentejas? ¿Sí? ¿Te gustan mucho las lentejas? ¿A quién más le gustan las lentejas? A usted también le gustan las lentejas, venga. Mira, ahora tengo un pincel. Pues donde ella va echando cola, mira, vamos a ir poniendo lentejas, ¿vale? Ahí lo puse yo. Y se quedan pegaditas. ¿Vale? Tengo un pincel. Pues mójalo. La tipa, ¿eh? A ver, aquí hay otro bote. Moja. ¿Qué vamos a hacer? La verja, ¿vale? A ver, dale cola aquí a la verja. Ahí, ¿no? Vamos a ir todo, para toda la verja, así. Como es, chum, chum, ¿vale? ¿Y a la verja qué le ponemos? Le podemos poner macarrones, ¿no? ¿A que sí le ponemos? A ver, Cristina, ponle tú el macarrón a la verja, ¿vale? Venga, pónselo aquí. ¿Qué le ha echado Álvaro cola? ¿Qué le pegamos a la casa tú y yo? ¿Lentejas? ¿Te han gustado tirar lentejas? Pues venga, echa las lentejas conmigo, venga, pega las lentejas. Estábamos poniendo, ¿qué le estábamos echando? Lenteja. Y luego encima, ¿qué le echamos? ¿Va a echarle tú así también, Paco? ¿Vale? A ver, venga, lentejita. Vamos a echarla. No, luego vamos, ¿vale? Luego vamos a casa y nos lavamos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pegar en la cartulina todas las cositas esas que tenemos ahí, ¿vale? ¿En la casita? En la casita. Vamos a dibujarlo primero. Tú ese sí. ¿Qué queréis que dibujemos? ¿Una casita? Una casita. Una casita, venga, a ver. ¿Y qué tiene la casita? Porque la casita es una casita cuadrada, ¿no? Tiene que ser cuadrada. ¿Y qué tiene la casita? ¿Qué me va diciendo? ¿Qué tiene una casita? Una casita tiene una... Una ventana. Una ventana. ¿Puerta?
A ver, ¿se la ponemos aquí la ventana? Sí. Aquí está puesta la ventana, ¿no? La puerta. La puerta. A ver. La puerta la he dicho yo. Así. ¿Y esto? ¿Quién me dice que le estoy dibujando ahora? Para abrirlo, el pomo de la puerta. ¿Qué más tiene la casa? Un tejado. Un tejado, ¿no? Eso lo he dicho yo. Una chimenea. ¿Y la chimenea dónde se la ponemos? Humo. ¿Aquí? Humo de la chimenea. ¿Qué le sale de la chimenea? Humo. ¿Humo, no? ¿Le sale así un humo? Sí. ¿Y qué más le podemos poner a la casita? ¿Qué le ponemos? Las casitas al lado que tienen un jardín, ¿no? Un árbol. Sí. ¿Le ponemos un árbol? Una ventana redonda. Muy bien. ¿Y luego qué más le podemos hacer? Un sol, ¿no? ¿Qué más? El sol, pajarito. ¿No? ¿Le hacemos eso aquí en esta esquina? Pajarito. ¿Se lo hacemos aquí? No, porque es de día, o está el sol o está la luna. ¿Sabes que cuando de día sale el sol y de noche sale la luna, no? Sí. Le hacemos el a sol. Pájaro. Y unos rayos, pajarito. ¿No? Le hacemos al sol unos un rayos. Pajarito. Pajarito. A ver, espera. Pajarito. Que acabemos de hacer el sol. ¿Y pajaritos? ¿Cómo hacemos los pajaritos? ¿Así? Sí. Uno es como una gaviota, ¿no? ¿Le hacemos aquí otro? Sí. Pero es un pajarito. ¿Un pajarito? ¿Y qué más? Nubes, ¿no? ¿Hacemos nubes? Sí. Aquí, así una nube. Las nubes, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos el dibujo hecho, ¿vale? Que hemos dibujado una casita con un árbol, la verja. Y ahora, en vez de colorearlo, le vamos a ir pegando todas estas cositas, ¿vale? A ver, ¿cómo lo pegamos? Con cola, ¿no? Venga, vamos a coger los pinceles. A ver, tú que no tienes pincel, tú vete pegando esto. ¿Qué son? ¿Esto qué es? ¿Y te gustan las lentejas? ¿Sí? ¿Te gustan mucho las lentejas? ¿A quién más le gustan las lentejas? A Esther también le gustan las lentejas, venga. Y ahora tengo un pincel. Pues donde ella va echando cola, mira, vamos a ir poniendo lentejas, ¿vale? Ahí lo puse yo. Y se quedan pegaditas. ¿Vale? Tengo un pincel. Pues mójalo. La tipa, ¿eh? A ver, aquí hay otro bote. Monja, que vamos a hacer la verja, ¿vale? A ver, dale cola aquí a la verja. Ahí, ¿no? La vamos a ir todo, para toda la verja, así. Como es, chum, chum, ¿vale? ¿Y a la verja qué le ponemos? Le podemos poner macarrones, ¿no? ¿A que sí le ponemos? A ver, Cristina, ponle todo el macarrón a la verja, ¿vale? Venga, pónselo aquí. ¿Qué le ha echado Álvaro Cola? ¿Qué le pegamos a la casa tú y yo? ¿Lentejas? ¿Te han gustado tirar lentejas? Venga, échale lentejas conmigo, venga, pega las lentejas. Estábamos poniendo, ¿qué le estábamos echando? Lenteja. Y luego encima, ¿qué le echamos? ¿Va a echarle tú así también, Paco? ¿Vale? A ver, una lentejita. Vamos a echarle. No, luego vamos, ¿vale? Luego vamos a casa y nos lavamos. Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo de muy lejos. Era un adorno.
El adorno decoró el árbol. El adorno decoró la casa. El adorno decoró el patinete de Po. El adorno decoró el bolso de Tinky Winky. ¡Mirad! ¡Qué decorativo! ¡Qué decorativo! Ha desaparecido. Ha desaparecido. Winkle, winkle, tinky, winky, pinkle, winkle. El adorno decoró la pelota de Lala. ¡Mirad! ¡Un adorno! ¡Qué decorativo! ¡Qué decorativo! ¡Hola! ¿Oh? ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! Lala le enseñó el adorno a Dipsy. ¡Dipsy! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es eso? Un adorno. ¿Perdón? Un adorno. ¿Un adorno? Sí. ¡Oh! Oh.
¿Adorno? Ay, ha desaparecido. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Adorno. 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 Mirad eso. El adorno ha decorado a Dipsy. ¿El adorno ha decorado a Dipsy? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡El adorno ha decorado a Dipsy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué decorativo! ¡Qué decorativo! Y el adorno desapareció. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Adorno. 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 Ha desaparecido. Es hora del tabi adiós, es hora del tabi adiós, es hora del tabi adiós. ¡No! ¡No! Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. ¡Bú! 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 ¡Dipsy! ¡Dipsy! No. 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 Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. 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 Adiós.